el adecuado manejo de sus pacientes con hipertensión arterial y otras patologías relacionadas. Como Cardioval en sus presentaciones de 80 y 160 miligramos, que le ofrece una disminución efectiva de la tensión arterial. Ahora bien, como las guías del manejo de hipertensión arterial lo sugieren, cuando se requiere más de un medicamento para el control de la presión arterial, contamos con Cardioval HCT, en combinación fija con Valsartán hidroclorotiazida, 12.5 miligramos, y Cardioval AMLO con Valsartán AMLO-Dipina, una estrategia eficaz y muy bien tolerada en sus dos concentraciones de 5 y 10 miligramos. Beta bloqueadores para pacientes con falla cardíaca, le recordamos Carveg, el beta bloqueador no convencional por su selectividad dual beta 1 y alfa 1. Así como el más reciente integrante, Betacar con bisoprolol en sus dos presentaciones, 2.5 y 5 miligramos. Beta bloqueador altamente selectivo beta 1, ideal para el manejo de pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca crónica estable. Verifar es un excelente calcio antagonista de liberación retardada con propiedad antiarrítmica, antiaginosa y antihipertensiva que permite un control terapéutico eficaz en su paciente. Para aquellos pacientes con angina de pecho, angina de esfuerzo, secuelas de infarto que no toleran los antiaginosos de primera línea, le recordamos Fastinox, trimetacidina para el tratamiento sintomático de la angina sin efecto hemodinámico ni descenso del ritmo cardíaco. Pasando a dislipidemias, en donde Torbafar FB es una excelente solución para mantener el control de los triglicéridos causantes del riesgo aterogénico residual y del colesterol LDL en pacientes con dislipidemias mixtas. Además, queremos recordarle Esonex, con tecnología PIT, potente inhibidor de bomba de protones bioequivalente, eficaz en reflujo gastroesofágico y enfermedad ácido-péptica. La siguiente conferencia es patrocinada por Cardioval AMLO, Valsartán AMLO-Dipina y Esonex, esomeprazol con tecnología PIT. Muy buenas noches tengan todos. Laboratorios Farsimán les da la más cordial bienvenida a la continuación del seminario Manejo Integral del Paciente con COVID-19. Antes de comenzar, queremos brindarles algunas indicaciones. Su cámara y audio estarán apagados. Sin embargo, pueden escribir sus consultas al chat de preguntas y respuestas. Al finalizar la conferencia, el expositor estará respondiendo. En esta sección, contamos con el apoyo moderador de la doctora Sorel Zavala. El día de hoy abordaremos el tema embolia pulmonar. Es para nosotros un gran honor presentar como miembro del panel de expositores al doctor Francisco Somoza, graduado en medicina general y especialista en medicina interna en Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cardiología clínica, hemodinamista intervencionista en Clínica Chayo, Bogotá, Colombia, fellowship cardiología intervencionista en St. Luke's Hospital Texas Medical Center. Actualmente, delegado de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista de Centroamérica y el Caribe en Honduras. Jefe de Departamento de Cardiología y Hemodinamia, Hospital CEMESA, Honduras. Doctor Somoza, bienvenido. Buenas noches. Es un placer estar con ustedes, un verdadero honor. Y la verdad es que en esta pandemia del COVID que todos estamos preocupados, muchas gracias porque usted... están preocupados por enseñar más y compartir conocimientos, que es la idea de esta noche. ¿Me escuchan? Le escuchamos perfectamente, doctor. Ok. Y podemos ver su presentación. Para todos los colegas, desde que el COVID comenzó y que nosotros, como yo soy el presidente de la Asociación Noroccidental de Cardiología, nosotros creo que fuimos los primeros en comenzar a hacer conferencias grandes, porque nos dimos cuenta que este virus maligno tiene una predilección enorme por los receptores ACE2. Los receptores ACE2 están en gran cantidad en el pulmón, en el corazón, en el intestino, en el riñón y ahí también en el tallo cerebral y en el bulbo olfatorio. Por eso la gente pierde el gusto y pierde la capacidad de olfacción con este coronavirus. Yo les decía en aquel tiempo que el virus tenía una afinidad enorme, es un enamoramiento enorme que tiene el virus por los receptores ACE2
y los receptores ACE2 se mueren por el virus. Los receptores ACE2 están ávidos porque ese virus entre. Y esa corona, esas espículas de grasa, que es la que tiene el virus, es la que le da el tropismo y la afinidad por los receptores ACE2, por lo cual hace un desastre en el cuerpo. Entonces, como estamos hablando de tromboembolia pulmonar en la pandemia del COVID, les cuento que el fenómeno de trombosis, cuando usted revisa la literatura, que lastimosamente no tenemos tanto tiempo para presentarles una conferencia que ya la hemos dado y la hicimos circular para los médicos, los chinos ya hablaron del dímero D. Los chinos sí anotaron el dímero D como un marcador predictor de mortalidad. Lo que pasa es que la gente que comenzó a leer los trabajos y de pronto la gente que no está tan involucrada en la parte cardiovascular como nosotros, no le hizo caso a eso. A nosotros, mire, con toda la humildad del mundo, les puedo decir que nosotros nos dedicamos a esto y somos expertos en anticoagulación y combinamos muchos anticoagulantes y lo usamos mucho. Y sí nos dimos cuenta que ese factor de dímero D es grave. Y el primer paciente operado en Honduras con coronavirus lo hicimos nosotros, un hombre que ya habíamos intervenido el corazón en diciembre de 2018 y le implantamos 6 stents. Y era un paciente de alto riesgo, me fue referido de la clínica Ferraro con la doctora Alejandra Flores, ella lo vio y él no llegó el mismo día con nosotros, llegó al día siguiente. A él lo contagió una persona que se bajó de un avión de España. Él fue a recoger a esa señora, no sé si qué contacto tuvieron y lo contagió y él anduvo contagiando a medio mundo en Villanueva, por razones éticas, obvio el nombre. Pero le cuento que ese hombre llegó con nosotros ya con signos de shock y con cambios en la radiografía de tórax. Y obviamente, como estaba en shock, tuvimos que intervenir, lo que son las indicaciones para intervenir los pacientes ahora. Nosotros la angioplastia le hicimos exitosamente, le abrimos una nueva lesión que tenía, un tipo que se descuidó, dejó de tomar estatinas, lo que estaba hablando la doctora, los medicamentos que tienen acá, dejó de tomar sus beta-bloqueadores, dejó de tomar el clopidrogel, dejó de tomar aspirina, se descuidó. Y estuvo un año y pico y el COVID es protrombótico, procoagulación, porque la cascada que se desencadena cuando el virus llega al neumocito 1 y 2 e invade los receptores ACE2, desencadena en el pulmón una reacción terrible de óxido reducción, produce un pulmón de choque, ARDS o SIRPA, como quieran llamarle, inflamación de los tejidos, proliferación de citoquinas, peroxidasa, interleucina 1, 6 y otra serie de sustancias, factor de necrosis tumoral y un montón de sustancias que enloquecen al cuerpo. Por eso es que nosotros desde el comienzo estábamos claros que el marcador de dímero D positivo le orientaba al cardiólogo, a la persona que se dedica al internista o a una persona entrenada muy bien en cuidados intensivos, que sí había que dar anticoagulación y nosotros no reparamos y no dudamos que teníamos que dar anticoagulación terapéutica en muchos de los casos y no solo profiláctica, que las dosis son muy bajas. Entonces, cuando hablamos de tromboembolia pulmonar, el sábado pasado tuvimos un caso en Semesa con COVID. Y tuve otra tromboembolia pulmonar sin COVID, miren ustedes. Y el manejo, les cuento, dependiendo del estado en que llegue el paciente. Para que recordemos la definición, la tromboembolia pulmonar se describe una interrupción completa o incompleta de la corriente sanguínea arterial pulmonar por obstáculo circulatorio que conlleva alteraciones pulmonares hemodinámicas, principalmente con riesgo elevado de muerte. Claro que sí. Los signos clínicos importantes se presentan cuando la oclusión afecta más del 50% del lumen del vaso o del 25 a 75% de la circulación pulmonar. Lo vemos. Yo tengo imágenes de COVID que se las voy a presentar con tromboembolia después. Y estos son los factores de riesgo fuerte. Mira el índice de 10 probabilidades. Uno de ellos sigue siendo, una de las pacientes tenía una fractura de cadera con COVID. Imagínense ustedes, ya operada por un ortopeda, y la otra tenía una trombosis de la pantorrilla, que es menos frecuente que la del muslo o iliofemoral. Pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, aleteo auricular. Ojo con este concepto a los colegas que están viendo esto, porque alguna gente piensa, doctor, pero si la fibrilación auricular solo da problemas embólicos en el labio izquierdo, falso. Si es cierto que con eco transesofágico podemos llegar a la auricular izquierda, que no se ve con el eco transtorácico, pero también las cavidades derechas pueden provocar, se forman trombos, porque las aurículas tienen el mismo sistema y los coágulos se pueden formar en aurícula perfectamente derecha y ir al ventrículo derecho y subir a la arteria pulmonar en embolias, o venir de la vena cava, o venir del sistema iliofemoral, o del muslo, o de la pierna. Y el reemplazo de cadera, los traumatismos importantes, la gente que haya con politrauma, que están acostados, seguro embolia, ya hemos visto los pacientes infartados,
en los 3 meses previos, que se encaman mucho, que no tienen actividad, y la tromboembolia venosa previa, que es muy frecuente en Honduras, y las lesiones medulares. Estos son los factores de riesgo moderados. Miren ustedes, la cirugía artroscópica de rodilla, enfermedades autoinmunitarias. Miren ustedes, todas las enfermedades autoinmunes son protrombóticas. Ojo con esto, transfusiones de sangre, vías venosas centrales. En Honduras se da un fenómeno salvaje, para mí, me perdonan los colegas que hable tan claro, tener catéteres McHurkar por 3 años, 4 años, la gente anda colgando esos catéteres en el cuello porque no se hacen suficientes fístulas, porque no se hacen suficientes fístulas arteriovenosas para dializar a la gente. Yo les cuento, estudié en Colombia, en Estados Unidos, en Houston, y yo nunca vi un McHurkar más de 2 meses. La gente inmediatamente, y usted pone un McHurkar, debe hacerse simultáneamente una fístula, porque tener catéteres McHurkar en el cuello o en la vena femoral o en la subclavia son trombosis seguras, son infecciones seguras, son embolias seguras, son hasta endocarditis seguras. Es una tragedia, les cuento, que lo vimos en Honduras, lo vemos en Honduras, y ustedes lo ven en todos los hospitales de Honduras, un montón de gente que anda con las orejas de conejo, les digo yo, porque los catéteres McHurkar se infectan, tenés que gastar en vancomicina, tenés que gastar en antibióticos, tenés que gastar en anticoagulantes, en cuidado intensivo, porque los pacientes se tornan graves. Entonces, les hago hincapié en este tema a los colegas, y la quimioterapia. Todos los pacientes que están en quimioterapia tienen alto riesgo de trombosis. Acuérdense, todos los cánceres son protrombóticos. Todos. La insuficiencia, a excepción las leucemias que deprimen la médula ósea y la gente se queda sin plaquetas, que tienen aplasias o hipoplasias asociadas. Pero la mayoría de los cánceres de ovario, de matriz, de pulmón, de páncreas, etcétera, de colon, son muy protrombóticos. Y agentes estimulantes de la eritropoyesis también son protrombóticos. Ustedes conocen la famosa eritropoyetina, también induce trombosis. Las terapias de reemplazo hormonal, que algunos médicos abusan de ella, también. Las mujeres que son adictas a tomar anticonceptivos, entonces eso también es un factor predisponente para tromboembolias pulmonares y trombosis venosa profunda. A veces se pretende regular los ciclos menstruales de muchachas jóvenes y tenemos muchachas con trombosis venosas y con embolias pulmonares. Las fertilizaciones in vitro, los ginecólogos no deben de olvidar que también son un factor predisponente de tromboembolia, de trombosis. Y la gente blanca, la gente con mezcla judía sefardita, tiene mucha tendencia a tener estados hipercoagulables, como ser deficiencia congénita de proteína C, de proteína S, de antitrombina 3, de tromboplastina, y obviamente tener deficiencias de ese tipo o tener anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipina positivo, que favorecen las trombosis. Si el médico no se da cuenta que una muchacha blanca, bonita, elegante, tiene estado hipercoagulable, no puede tener embarazo porque siempre los vasos placentarios obliteran y lo que tienen son abortos habituales o no pueden ser fecundadas adecuadamente. El otro es las enfermedades inflamatorias intestinales, como enfermedad de Crohn, etcétera, que también pueden provocar o asociarse a ese tipo de problemas protrombóticos. Ya les hablé del cáncer, ya les hablé de los anticonceptivos orales nuevamente, los eventos cerebrovasculares paralíticos, que se llaman también, está asociado a trombosis, los periodos postpartum, sobre todo si las mujeres no se levantan temprano, la trombosis venosa superficial, y todo lo que es trombofila, que les acabo de hablar. Las trombofilas se deben a estados hipercoagulables, que ya les mencioné cuáles son, y ustedes deben de hacer hincapié en todo eso. Los factores de riesgo débiles son estar en reposo en cama 3 días después de la cirugía ortopédica. No se debe olvidarles hacer profilaxis. Los pacientes diabéticos que se encaman, la hipertensión en pacientes encamados, la inmovilidad por estar mucho tiempo sentado viajando en aviones, ya lo hemos visto muchas veces, o estar en la computadora todo el día, no se levantan, la edad en aumento, la cirugía laparoscópica, post-policistectomía, imagínense ustedes, si no levantan rápido a esos pacientes, por lo que hay los cirujanos, levantan más rápido a la gente obesa, los embarazos y las venas varicosas. Entonces, estas son las cosas que yo les hablo. Y todo este cuadro clínico que les mencionaré a continuación, ustedes ven, disnea súbita con respuesta no óptima, oxigenoterapia, el paciente está taquipneico, taquicárdico, tiene dolor pleurítico, tiene dolor, edema, flogosis de miembros inferiores, tos, esputo hemoptóico. Esputo hemoptóico, a veces algunos médicos, a los colegas que me están escuchando, les da miedo hacer trombolisis porque dice, doctor, si está expectorando sangre, va a empeorar. No, la hemoptisis es porque hay un infarto pulmonar y a veces eso genera derrames hemorrágicos. Entonces, todas esas cosas deben de ser interpretadas adecuadamente para que el médico sepa lo que tiene que hacer.
dolor torácico, lipotimia, síncope, diaporesis, crépitos sibilantes, fiebre, refuerzo del segundo ruido cardíaco, aparición del tercero o cuarto ruido, el componente P2 intensifica, cianosis, hipotensión. Aquí en este grupo, si hay internistas, ustedes ven que esta es la clínica. Este es con el estetoscopio o un termómetro, lo puedes diagnosticar. ¿Por qué razón? Porque no todo el mundo tiene acceso a alta tecnología. Miren ustedes en esta pandemia de COVID que está pasando. Manifestaciones clínicas, ya se las dije, y factores de riesgo, que es la escala de probabilidad, escala de Wells, que ya se les mencioné. Cuando hablamos de imagenología, yo siempre les digo a los médicos, seamos aterrizados, depende de dónde estamos. Sé que hay médicos que están en otro lugar lejano, donde hay tomografías y donde hay este tipo de gamma cámara. En San Pedro solo hay una, la de Semesa, creo yo. Tag helicoidal ya hay en varios lados en la ciudad. Angiotech con contraste que se puede hacer perfectamente. La angiografía por gol estándar es lo que hacemos nosotros, los cardiólogos intervencionistas. Aquí en San Pedro no hay ningún neumólogo intervencionista, por lo cual no creo que la puedan hacer porque no están entrenados. No es lo mismo la parte clínica que la parte intervencionista. Radiólogos intervencionistas sí lo pueden hacer, una angiografía pulmonar o un vascular que se entrenó en procedimientos intervencionistas. Y tristemente la necropsia, así se hace el diagnóstico muchas veces, la gente no llega a tiempo o el médico se le fue. Estos son los rasgos esenciales de la muerte por trombolismo pulmonar. Mire, la muerte por embolia pulmonar masiva es un considerable número de casos, es tremendo, es instantánea, se produce en pocos minutos. En un tercio de ellos se produce antes de una hora del comienzo del cuadro. Oigan bien qué dramático, y hasta el 75% dentro de las primeras 24 horas. La fisiopatología de la muerte por embolismo pulmonar masivo está condicionada por la obstrucción anatómica al flujo sanguíneo y mecanismos reflejos y humorales. Entre el hecho que desencadena la trombosis venosa, traumatismo, posoperatorio, el viaje, el embolismo, puede transcurrir un plazo amplio de 2 a 90 días, aunque en la mayoría de los casos se produce alrededor de 2 semanas. Y la embolia pulmonar puede imitar clínicamente a otras enfermedades, por eso se ha llamado por algunos la gran simuladora. Puede simular un infarto, puede simular que el paciente tiene inicialmente tener un taponamiento cardíaco, nos ha pasado. Y ahorita con el COVID se nos muere gente joven. Ojo con esto. Me han reportado muertes en emergencia de Semesa. Yo también vi una muchacha que tenía COVID, llegó polimédica y se murió rápidamente. Y obviamente los médicos hicieron lo posible, pero obviamente hay algunas restricciones con la reanimación cardiopulmonar cuando la gente tiene COVID. Es una causa de muerte hospitalaria en la que se producen más fracasos de diagnóstico clínico y su diagnóstico también puede fallar en la autopsia. Vimos hace poco una norteamericana con un cáncer de colon que nuestro colega, un cirujano oncólogo, el doctor Salinas, la operó exitosamente. Le indicamos enoxaparina, pero les cuento que aún así hizo una embolia pulmonar masiva, se nos chocó y afortunadamente estábamos cerca del hospital nosotros, estábamos pero muy cerca, y a pesar de que tenía 3 cirugías del aparato digestivo con el doctor Salinas, pues él me dio vía libre, haga lo que quiera, doctor. Lo único que no le puse fue TPA, pero la anticoagulé plenamente, hasta le rayé la sangre incoagulable con un TPT incoagulable y se salvó, ¿no? La señora ya está en Estados Unidos. Esta es la escala de Wells. Diagnóstico alternativo menos probable de CLATEP, 3 puntos. Síntoma o signo de trombosis venosa profunda, 3 puntos. Toca examinar bien la gente, tocar las piernas, buscar signos de trozudo, de coma. Hay que hacerlo. Todos los médicos de todas las especialidades. Hay gente que ha tenido antecedentes de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, inmovilización al menos 3 días o cirugía el último mes, frecuencia cardíaca más de 100, o sea, taquicardia de reposo, hemoptisis, cáncer en tratamiento activo. Y viene acá, mire lo que estoy hablando, mire, paradímero D. Esta es cuando tiene menos de 2 puntos, ¿no? Les cuento, yo he visto dímero D con el COVID de 1500, 2000 ahorita. O sea, mire, yo nunca había visto dímero D tan altos como en esta pandemia de COVID, que realmente uno se pone increíble. A mí, imagínese usted solamente con un dímero D, más de 6 puntos, usted habla de alta posibilidad. Entonces, increíble. Entonces, por eso yo les pido a ustedes que esto lo interpreten bien. Y si ustedes revisan los trabajos chinos que se les puedo compartir con la doctora de Farsimán, una conferencia que dimos nosotros y la preparamos con los colombianos, con la Sociedad de Cardiología de Colombia y nosotros, la Asociación Noroccidental de Cardiología, les cuento que los chinos sí reportaron este punto, se los digo porque toca ser nobles, y ellos sí hablaron del dímero D elevadísimo, por lo cual, si el médico no interpretó bien eso, fue un error de nosotros, pues. Miren ustedes lo que pasa con el dímero D, para que los colegas vean por qué tienen que pedirlo en COVID. Si tienen posibilidades de hacerlo, tienen que hacerlo, sin ninguna duda. No pueden ustedes
tener el temor de indicarle eso. Miren ustedes, hey, qué bien. Entonces, yo les digo, si usted tiene opción de tomar un dimedor, hágalo, porque tiene un alto valor predictivo negativo, especialmente al combinar esta prueba con la probabilidad clínica, que usted tiene que unirla, ya que ante pacientes con baja probabilidad se puede descartar cuando está por debajo de 500 nanogramos, o sea, 0.5. Estas son los métodos de sensibilidad, miren, método ELISA, método ELFA, látex por inmunoturbiditometría, inmunoanálisis de sangre total, aglutinación de Matías, baja látex por inmunoaglutinación, ELFA, que es otro tipo de técnicas, pero les cuento que el patrón de oro es ELISA, ¿ok? Estas son las puntuaciones y las simplificadas. Miren ustedes los signos clínicos de trombosis venosa profunda, los signos de trombosis venosa previa, frecuencia cardíaca, taquicardia, cirugía, hemoptisis, ya se había mencionado, y la probabilidad clínica, embolia pulmonar probable y enfermedad y embolia pulmonar probable. Esta es la escala de Wells, memorícenla, las doctoras les van a compartir esta plática. Esta es otra escala de Ginebra, la edad, antecedentes de trombosis, cirugía con anestesia general o fractura, cáncer activo, sólido hematológico, dolor unilateral de la extremidad inferior, de una extremidad inferior, hemoptisis, taquicardia, frecuencia cardíaca más de 95, dolor a palpación de una pierna o edema unilateral. Mire la escala, aquí está. Entre más alta probabilidad, más puntos tenés. Y estas son las cosas que nosotros, pues miren ustedes, aquí estamos, que nosotros queremos que ustedes lo memoricen. Este es la tromboembolia pulmonar, el diagnóstico, análisis de gases arteriales, hemograma, electrocardiograma, ecocardiograma, valoración de trombosis venosa profunda. Miren, yo le voy a resumir esto al final y le voy a decir qué es lo que nosotros hacemos cuando no tenemos todo a la vez. La placa de tórax puede ser normal en las primeras 48 horas. O tener, miren ustedes, esos signos, el signo de Westermarck, miren ustedes, lo pueden ver acá. Este es un signo que es poco frecuente, pero cuando se da, este es un infarto pulmonar que yo les describí con un poco de derrame. Miren el ángulo postofrénico derecho y la flecha donde está viendo el infarto. No hay que confundirlo con neumonía. La neumonía da fiebre. Las embolias pulmonares también puede darlo, pero hay otros datos clínicos que le ayudan a uno. El electrocardiograma es normal en la mayoría de los casos. Un buen cardiólogo tiene que ver ese 1Q3, pero no todo el tiempo lo tienen, pero cuando se da eso, pensé en una embolia pulmonar. Pacientes con derrames preclaros de pequeña cuantía, son infartos pulmonares, opacidades en las áreas de infarto pulmonar, que es el signo que les mencioné. Inversión de la onda T en precordiales derechas, ojo con esto, puedes hacer derivaciones derechas, colocar invertidas las bolitas hacia el lado derecho para verla. Joroba de Hampton, que es un bloqueo de rama derecha, atelectasia laminares, oligodemia local, ligera elevación del diafragma, aumento de las arterias pulmonares, cardiomegalia. Esa es pura radiología, miren ustedes. Antes a nosotros nos obligaban mucho a ser buenos en radiología. Yo me acuerdo cuando yo llegué a estudiar, a hacer R1 de cardiología, me pusieron a leer mis radiografías en dos días y medio. El jefe de radiología me dijo, no es que usted es internista, me dice. No es que usted ya se había graduado, me dice. Entonces usted viene acá para que me lea todo este montón de radiografías. Me hice loco, les cuento, no dormía. Y tenía que, imagínense, aquel tiempo, pues teníamos que hacerlo y informarlas. Terrible, ¿verdad? Pero electro, aquí viendo la columna derecha, miren lo que puede haber, bloqueo de rama derecha, el patrón S1, Q3, T3 y arritmias cardíacas, sobre todo auriculares. Si usted me pregunta a mí, doctor, en este momento, ¿cuál es el gol estándar? Sigue siendo la angiografía pulmonar. Ese es el oro. Sin embargo, es un método no invasivo. Entonces, las guías se han ido moviendo. Mire usted, esto fue en el año 2000, pero se han ido moviendo las guías. Miren, esos trombos, estos son casos nuestros que hemos tenido. Este lo diagnosticó, por ejemplo, este es un caso diagnosticado por el doctor César Somoza, mi sobrino. Este es un caso que le diagnosticó el otro cardiólogo, el doctor Martínez de Semesa, que son buenos cardiólogos, internistas. Y ustedes pueden ver cómo las imágenes se ven claramente, ahí están las flechas de coágulos. Miren ustedes, estas son angiotomografías helicoidales que en San Pedro hay de 64 canales y el seguro tiene una de 126 canales. Diagnos, Hospital del Valle y Semesa tienen de 64 canales. Los demás tienen de 16 canales. Y ustedes pueden ver que un resultado en angiotomografía negativo no permite descartar completamente el diagnóstico de TEP. Ojo con esto, doctoras, doctores, porque hay trombos subsegmentarios que no parecen ser detectados por el estudio, aunque sean tomografías de alta calidad. Por favor, hay que interpretar bien esto. Estos son los hallazgos que ustedes pueden ver. Miren ustedes los hallazgos en la arteria pulmonar derecha, con coágulos bien vistos.
usted me dice, doctor, y usted hace la mamografía pulmonar, usted tiene SEMESA, está disponible todos los días. Mire, antes era un examen que era muy, muy frecuente usarlo donde hay especialistas en medicina nuclear y tenés el sistema de mamografía para hacer ventilación perfusión con hisopo aerosolizado o hisopo de tecnesio 99 para la fase vascular. Es más complicado hacerlo. Cuando es informado, como es de alta probabilidad, suele ser suficiente para confirmar el tromboembolismo pulmonar. Es el nivel de evidencia 1A, o sea, la mamografía es un Rolls Royce. Y esto es lo que ven en la mamografía. Mire, ustedes, eso lo interpretan bien los especialistas de medicina nuclear, que eso lo hacen muy bien. Afortunadamente ya tenemos personal ya entrenado en eso en el país. Y en San Pedro tenemos, por ejemplo, al doctor Pérez, que es un muchacho joven, excelente radiólogo, lo hace muy bien. Y estos son los que signos, el signo que me les mostraba, el signo de Westermark, la joroba de Hampton. Mire ustedes los diafragmas, cómo se ponen. Y estos son los defectos de perfusión en la medicina nuclear. Cuando se operan, te cuento que hay sitios que tienen buena experiencia para hacer operaciones de abiertas de tromboembolismo crónico que no pueden ser curadas con técnicas de trombolisis o introduciendo catéteres como lo hacemos nosotros, o tromboaspiración. Hay cirujanos que lo hacen. Aquí tenemos pacientes que yo he mandado a Colombia, a Estados Unidos a hacerlo con buen suceso. Pero lo hacen bien en Argentina, lo hacen bien en Brasil, en Chile, probablemente en México también, en algunos lugares puede ser que ya lo hagan también. Mire, este es un émbolo de la arteria pulmonar, mire, fue abierto, fue hecho por un cirujano cardiotorácico, o sea, así se puede hacer. Y esto es un émbolo de aspecto vital en el origen de una arteria pulmonar. Entonces, estos son, mire cómo salen los coágulos, como sanguijuelas, como culebras, miren ustedes, cuando se han hecho endarterectomías abiertas, y al seccionar los músculos gastrocnemios, los trombos venosos afloran espontáneamente, estoy en las piernas. O sea, para que vean cómo se escapa. Esto es lo que hace el angio CTC multidetector que hay en varios lados, ya les mencioné, se pueden hacer en varios lados y afortunadamente se puede hacer como un tomógrafo de 16 canales perfectamente, de 32, 64, 126, y no digamos el que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es de 252 canales, que es un Toshiba de última generación que también hay en algunos lugares desarrollados, pero es costoso. Esto es lo que pueden ver ustedes. Entonces, este es el valor que hacen ustedes. Miren ustedes, cuando un angio CT de multidetector se diagnostica baja, intermedio, poco probable, con dímero D negativo o positivo, entonces usted va seleccionando los pacientes para que usted decida cuál es el protocolo. Esto es lo que se hace cuando usted puede hacer un paciente con embolias submasivas o embolias a repetición que no está el paciente muriéndose. Nosotros le voy a poner el paciente COVID inestable. Miren esta gráfica, no lo olviden. Paciente inestable, hemodinámicamente inestable, no con otras pruebas disponibles. Un buen ecocardiografista, mire bien usted, le va a encontrar TAPSE, o sea, la máxima expansión del ventrículo derecho alterada, le va a encontrar hipertensión pulmonar aguda, le va a encontrar signo de McConnell y le va a encontrar patrón restrictivo. Te va a encontrar sobrecarga ventricular derecha. Y aquí en San Pedro ya tenemos buenos ecocardiografistas que nos pueden ayudar perfectamente. Después hablamos de ese tema si ustedes quieren. Si esos signos ecocardiográficos que nosotros hay en los hospitales más grandes, acá todo el mundo tiene ecocardiografía, y si un cardiólogo está entrenado en embolismo pulmonar, probablemente con ese examen, yo, los dos pacientes que tuvimos el fin de semana, la que tenía la trombosis venosa con el eco, le hice el diagnóstico, y la otra traía un TAC simple que no me sirve porque no llevaba contraste y no me dio tiempo de pensar en hacerle un angio CT. Con el eco no fuimos y esa tenía COVID. Las dos obviamente no fue bien. Y miren ustedes qué se hace. Cuando el paciente esté estabilizado y usted puede hacer un montón de piruetas para hacer los exámenes, y el tratamiento lo hace. Pero nosotros vemos gente grave. Y estos son marcadores pronósticos de tromboembolia pulmonar aguda sintomática. Ya ustedes ya hablamos del dímero D, ya hablamos de ecocardiografía, ya hablamos. Miren, en embolia pulmonar se eleva el pro-NVP porque hay una sobrecarga cardíaca. Los péptidos del corazón están en el ventrículo derecho, en la aurícula derecha también, en la aurícula izquierda, en el ventrículo izquierdo, por lo cual ustedes elevan pro-NVP y no es que tiene falla cardíaca izquierda inicial. Ustedes elevan las troponinas, todas las troponinas, la I, la T, las que quieran, la ultrasensible, y no es que tiene un infarto agudo de miocardio, por eso tenés que leer bien el electro. Acuérdense que el electrocardiograma es altamente sensible y
y no tan específico, 89 contra especificidad 50 y pico. Hay otro método más específico como la ecocardiografía. Y estas son las escalas que se usan y se utilizan para que vean ustedes que la trombosis venosa residual, número D, etcétera, nos ayudan mucho. Pero seguimos siendo nosotros los médicos, a veces caemos en trampas, nos ha pasado a todos. Las escalas pronósticas de pacientes con tromboembolia pulmonar aguda asintomática, claro, cuando son leves o son submasivas te da tiempo de pensar bastante. Pero cuando es un paciente en emergencia, en shock, inestable hemodinámicamente, con una taquicardia de 180 sinusal, con hipotensión ya, con un ecocardiograma que te muestra débil el ventrículo derecho, la presión pulmonar alta, no tienes mucho tiempo, y si tiene COVID, peor. Entonces la pregunta del millón, y vayan pensando mientras termino la plática, a estos pacientes hay que meter al laboratorio de hemodinamia para meterle un catéter, hacer trombolisis in situ, o hacer tromboaspiración, o tenés que correrlo, intubarlo, y expandir más el virus, y dispersar el virus en emergencia de tu hospital, y enfermar a las enfermeras, las asistentes. Ojo con esto, que estas son las reflexiones para los colegas. Entonces ustedes evalúan estas escalas, edad, sexo, cáncer, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar, frecuencia cardíaca, presión arterial menos de 100, frecuencia respiratoria más de 30, está hipotérmico menos de 36, estado mental alterado, de saturación menos de 90, y con COVID, oigan bien, y con COVID. Entonces ustedes se dan cuenta que no tienen tanto tiempo de dar tanta vuelta. Y miren ustedes la gente mayor de 80 años, con cáncer, enfermedad cardiopulmonar crónica, taquicardia, hipotensión, desaturación, lo estratificas y das un punto. El mejor tratamiento en enfermedad tromboembólica es una correcta prevención, tratamiento preventivo con heparinas de bajo peso molecular, anticoagulantes orales, ahora y vendajes de miembros inferiores. Sirve, algo de servir los vendajes. El tratamiento se centra en anticoagulación con heparinas no fraccionadas de bajo peso molecular a dosis plenas. Ya tenemos, oigan bien, ya tenemos buenas heparinas y buenos anticoagulantes orales. Me voy a tener eso después. Y este es el nuevo enfoque terapéutico del TEM. Ya me adelanté, ya les hablé de las escalas, ya les hablé de los pacientes inestables. Yo les voy a hablar, mire, el PRO-NBP, ahí está, mire, toda esta tabla, eso lo mencioné. Las heparinas, las troponinas, el dímero D, el PRO-NBP o el BNP elevado. Y estas son las estratificaciones, que no me voy a aburrir con esto. Pues nosotros aquí ponemos de ejemplo rivaroxaban, filtros de vena cava, cada vez lo usamos menos, a menos de que el paciente tenga contraindicación absoluta de trombolisis o anticoagulación y tememos que un trombo se mueva de la pierna o de la iliofemoral hacia arriba, entonces si ponemos filtros, cada vez hay menos uso. Yo soy cardiólogo intervencionista porque ustedes saben que producen problemas, rupturas de la vena cava y que extraerlo no es tan fácil. En extraída de los filtros a veces nos podemos llevar la vena cava. Entonces, la tendencia es utilizar lo menos posible filtros. El riesgo grave en la pandemia de COVID. Todos están inestables, le cuento, los que hacen tromboembolias. Son riesgos altos de siendo masiva. Y miren ustedes qué bonito. La fibrinolisis es una buena técnica que ya se la voy a mencionar. Pero también aparece la fragmentación embolectomía, que lo hacemos nosotros muy bien en el pulmón. Ya tenemos buena experiencia. Probablemente tenemos más de 100 casos desde hace 17, 18 años, y el manejo obviamente en las unidades de cuidados intensivos. La dosis de bemiparina, tinzaparina, enoxiparina, nabroparina, aquí están, se pueden usar todas. Y las terapias con warfarina, dependiendo del caso, o inhibidores selectivos de 10A, como rivaroxaban, como apixaban, como edoxaban, o los otros, el dabigatran, que es un inhibidor selectivo del factor 2A. Entonces, las heparinas de bajo peso molecular tienen un peso enorme, se pueden dar ambulatorio, lo podemos dar para varios días. La ventaja es que es más fácil neutralizar esta que un anticoagulante oral, porque recuerden que antes de la cirugía los anticoagulantes orales tenés que quitarlo por lo menos 2 días antes de una cirugía, y entonces es más peligroso, es mejor dar la profilaxis de 1 día, 2 días, de 3 días, de una cirugía de cadera con heparinas de bajo peso molecular, que puede ser bimiparina sódica, puede ser noxiparina, nandoparina o fraxiparina. Y obviamente sabemos nosotros que la acción antifactor 10 es potente, que son los nuevos medicamentos orales. Pero obviamente tiene su limitación y es mejor usarlos después de las cirugías. La mayoría de los estudios sugieren que las heparinas de bajo peso molecular y las no fraccionadas son equivalentes en términos de eficacia. Nosotros seguimos usando heparina, ya les voy a explicar el manejo que tenemos nosotros en esos casos de COVID.
en un metaanálisis que incluyó 1951 pacientes de 12 estudios que compararon heparinas de bajo peso molecular y las heparinas no fraccionadas, las heparinas de bajo peso molecular se asociaron a menos recurrencias tromboembólicas y menos sangrados mayores, sin diferencia en la mortalidad. Durante décadas, las heparinas no fraccionadas han sido el fármaco de elección para la embolia pulmonar. Ejerce una acción anticoagulante uniéndose y potenciando la antitrombina en la inactivación de una serie de factores de coagulación activados, sobre todo el 2A. Habitualmente se utiliza por vía intravenosa e infusión continua, sigue siendo bueno, no les debe dar miedo, también funciona por vía subcutánea. Lo que pasa es que necesitas medir el TPT, que debe ser 1.5 o 2.5 veces del control. Significa que si usted el control es 30, su TPT debe estar en 60, ¿ok? Si su control es 40, su TPT debe estar en 80 y hay que hacerlo por lo menos 2 veces diarias o 3 veces diarias, porque si eso anticoagulas a un paciente, le puede provocar una hemorragia. Y si no lo tenés bien anticoagulado, pues tenés más trombosis y te puede morir el paciente. Entonces, las infusiones lo usamos. Nosotros usualmente, aquí dice 18 unidades kilogramo hora, nosotros usamos de manera práctica, diluimos 25.000 unidades de heparina convencional en 250 de solución salina. Si pones 1.000 unidades por hora, significa que estás usando las 24.000 unidades y ahí pivoteas para abajo o para arriba según cómo sale el siguiente TPT. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo. Las heparinas de bajo peso molecular se reservan para pacientes locales, las no fraccionadas. Las no fraccionadas se utilizan en tratamientos con trombolítico, con riesgo intermedio o alto. Siguen siendo buenas. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos un bolo. Acuérdense que en el infarto, tanto la estreptoquinasa, que no es tan buena en el pulmón, como el TPA, que sí es bueno en el pulmón, o sea, el actilice, ya les voy a decir la dosis. Si no pones heparina, ya sea heparina no fraccionada o heparina de bajo su peso molecular, la retrombosis es muy alta. Entonces, siempre, acuérdense, no les debe dar miedo, a pesar de que usaste actilice o estreptoquinasa, de utilizar heparinas no fraccionadas o de bajo peso molecular. En pacientes estables, hemodinámicamente, con trombosis y con tromboembolia pulmonar aguda, entonces sí puedes usar heparinas de bajo peso molecular cualquiera o fondoparinux, que en Honduras se ha escaseado, pero antes la tuvo Sanofi. En pacientes con TEP grave e insuficiencia renal grave, se sugiere el uso mejor de heparinas de bajo peso, de bajo peso molecular a dosis ajustadas. Solo en casos de inestabilidad hemodinámica, que es lo que estamos viendo en el COVID en este momento, y que sea un TEP masivo y submasivo, y esté en shock, utilizamos trombolíticos por vía intravenosa. ¿Qué hacemos? Les voy a decir, colegas, un protocolo fácil. Lo único que tienen que tomar valor de hacerlo. Hacer el screening, ha sangrado rápidamente, no ha operado el cerebro rápidamente, ha tenido aneurismas cerebrales, ha estado usted plenamente anticoagulado con rivaroxaban, con apixaban, con Eliquis, y si usted todo eso es negativo, no tiene cirugías recientes, como mi norteamericana, que había sido operada 3 veces, era imposible ponerle actilice porque se hubiera desangrado, la hubiera matado. Entonces, ¿qué hice con esta señora? Con un TEP masivo en shock. Primero, iniciar dobutamina, porque la dobutamina te fortalece el ventrículo derecho y te baja las resistencias vasculares pulmonares y te mejora la compliance del corazón. Dobutamina, no dopamina. Si está en exagerado shock, lo combinas dobutamina con norepinefrina, que es una droga buena que también baja las resistencias vasculares pulmonares y lo puedes utilizar con solvencia. Ese es el protocolo de soporte hemodinámico. Ahora, la anticoagulación, en este caso es norteamericana, 10.000 unidades de heparina en la vena y 1.000 unidades por hora. Le llevé la sangre y le cuento totalmente rayada, como decimos en nuestro pueblo, absolutamente incoagulable, TPT absolutamente prolongado. La tuvimos así 24 horas y salió. Les cuento que salió, se salvó de una tromboembolia pulmonar masiva que hizo iliofemoral. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros. El protocolo de actilice. No recomendamos estreptoquinasa en el pulmón, no le va bien. Si en el corazón la eficacia es 67%, en el pulmón es probablemente 55%, 50%. Por lo cual, no, yo lo usé, le cuento, cuando yo vine a Honduras, recién regresé, la hice in situ, fue la primera trombolisis in situ. Me ayudó, por ejemplo, el difunto, me ayudó el doctor Roland Valenzuela, que fue ministro del FIS, me acuerdo, en el gobierno de Mel. Ese muchacho era interno y él me ayudó en Senesa y lo hicimos con una fluoroscopía. Les cuento que no teníamos sala de hemodinamia en ese tiempo, pero la logramos hacer exitosamente
en el 97, yo estaba recién llegado de Estados Unidos. Entonces les cuento esta cosa para que vean que sí se ha hecho, que sí se ha hecho, y ahora usamos solventemente. Actilice, el procedimiento es fácil. Más de 70 kilos, 100 miligramos de actilice, dos frascos, lo diluyes en 250 salino y lo pasas en 2 horas. Ese es un esquema. No les quiero inventar otro esquema, porque el otro esquema que hay es complicado, porque pones 15 miligramos, pones 10 a 15, 15% de la dosis, de ahí pasar los otros 60 miligramos en 1 hora y media, y de ahí lo otro que sobró, los otros 35 miligramos en media hora. Ese esquema lo veo muy complejo, se envainan las enfermeras, se enredan los doctores, por lo cual les recomiendo el programa de trombolisis en 2 horas y les cuento que es efectivo. Y ahí vienen los demás, la estreptoquinasa, la urocinasa y el mejor, el TPA, el último que les dije, ese es el mejor de todos. Entonces, la anticoagulación oral. La anticoagulación oral no la recomendamos nosotros inmediatamente de una embolia. El primer día lo haces con heparina de bajo peso molecular por cualquier complicación, ejemplo, un taponamiento cardíaco, ejemplo, un infarto pulmonar que tenés que extraer y drenar la sangre grande, o las complicaciones hemorrágicas del cerebro, es mejor usar heparina de bajo peso molecular, que ya les dije los nombres, la que ustedes quieran, bemiparina sódica, enoxiparina, fondoparinox, se pueden usar todas esas. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros en relación a las tromboembolias pulmonares, el manejo para ustedes. No me extiendo en la parte invasiva porque no es su especialidad. Y los nuevos medicamentos, obviamente, ya la warfarina solo la dejamos para gente con lupus, para gente con anticoagulante lúpico positivo, anticuerpo anticardiolipina positiva, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, deficiencia de factor 5, deficiencia de tromboplastina. Estos casos sí se reservan para warfarina todavía porque los nuevos anticoagulantes orales no tienen tanta data. ¿Cuándo se inicia la anticoagulación oral? Ya les expliqué, los que actúan sobre los factores K dependientes, que es la warfarina, se inician al tercer o cuarto día después de que usted ha usado enoxiparina o bemiparina o heparinas. Y los anticoagulantes orales igual, se pueden iniciar 48 horas después si no tuvo ninguna complicación. Pueden usar rivaroxaban, apixaban, edoxaban. Yo aquí les escribí esto, pero pueden usar más. Hay edoxaban, va muy bien también. El nombre comercial en Honduras se llama Lixana y por eso yo creo que anda bien, lo he usado ya y andan bien. En el COVID, perfectamente, funcionan bien todos los anticoagulantes orales. Ustedes en los COVID pueden usar todos. De preferencia, no uso warfarina, usamos los nuevos. Esa es la recomendación que hay. Y esta es la dosis. Con rivaroxaban se usan 15 miligramos 2 veces al día durante 3 semanas, seguido 20 miligramos 1 vez al día, dependiendo del tiempo y dependiendo de la patología de base. Eliquis, el apixaban lo usamos 5 miligramos cada 12 horas y el edoxaban o el lixana lo usamos 60 miligramos diarios. El tratamiento con anticoagulantes orales, la recomendación es dejarlo 3 a 6 meses para prevenir recurrencias. Obviamente, si la gente tiene problemas en las venas, ayudémonos del vascular, que nos puede ayudar con cirugías. Ya, insisto, cada vez se utilizan menos filtros de vena cava. El tratamiento de por vida se da, depende de la patología de base del paciente. Entonces, este es lo que nosotros, las recomendaciones finales que les quiero hacer, que en pacientes con TEP provocada por factores de riesgo transitorios quirúrgicos se recomienda tratamiento anticoagulante por 3 meses, corto tiempo. En pacientes con TEP provocada por factores de riesgo transitorios no quirúrgicos, sí, igual también, tratamiento anticoagulante por 3 meses. En pacientes con TEP no provocada se recomienda tratamiento anticoagulante durante un mínimo 3 a 6 meses y se sugiere valorar tratamiento indefinido en función del balance entre riesgo de recurrencia y riesgo de hemorragia. En pacientes con cáncer se recomienda tratamiento anticoagulante mínimo 3 a 6 meses y se sugiere prolongar el tratamiento mientras el cáncer está activo. En pacientes con un segundo episodio de TEP no provocada se recomienda tratamiento anticoagulante definitivo. Ojo con esto. Y en pacientes con indicación de anticoagulación indefinida se recomienda la reevaluación periódica de esta indicación. El tratamiento trombolítico aquí está, ya se los expliqué, se administra durante 2 horas, es el más eficaz, ya les dije, es sencillo usarlo. A los internistas que están en este webinar les suplico que no tengan miedo. Lo mismo con las trombolisis del corazón, cuando vean un infarto con elevación del ST y con COVID, ustedes trombolícelo. Exactamente el mismo protocolo, lo pueden hacer sin miedo. Obviamente, pueden usar, si es estreptoquinasa, 1.5 millones, si es TPA, aquí están los 100 miligramos. Con esta pauta de corta administración, todos estos medicamentos funcionan de eficacia. Yo creo que sí, el TPA es más eficaz que la estreptoquinasa,
por lo cual no me decanto por la estreptoquina sayón. Se administra por vía periférica, con catéter central, tampoco es más eficaz y aumenta el riesgo de sangrado de, por el sitio de acceso, ya sea yugular o subclavio o femoral. En pacientes con tromboembolia pulmonar y choque cardiogénico se recomienda la administración de tratamiento fibrinolítico sistémico, aunque las guías se han movido a hoy, lo hacemos nosotros. Si no tiene COVID de manera invasiva, introducimos catéteres hacia la vía pulmonar, que es fácil hacerlo para nosotros. Tenemos catéteres de aspiración, tenemos catéter también para disolver los coágulos, empujar los coágulos a la parte periférica. Esa técnica la invitaron a Clínica Mayo, pero les cuento que todavía todos tienen evidencia 1B, no hay nada 1A en relación a la parte invasiva, solamente en shock, sí, en shock, con inestabilidad hemodinámica y contraindicación para trombolisis periférica, seguimos siendo nosotros los intervencionistas los que lo hacemos. Y realmente que la mayoría de los pacientes estables hemodinámicamente con TEP se deben de hacer, se deben de anticoagular. Solo los que están inestables se trombolizan, y en pacientes estables hemodinámicamente con TEP de riesgo intermedio y con riesgo de sangrado bajo, particularmente menos de 75 años, la trombolisis hay que utilizarla sin miedo. Estos son los anticoagulantes, las heparinas de bajo peso molecular. Ya les hablé de bemiparina, de daltaparina, enoxaparina, nandroparina, tinzaparina, fondoparinox y los demás que ya les hablé. Estas son las dosis de TPA, 100 miligramos. Uroquinasa no hay en Honduras, estreptolinasa 1.5 millones en 2 horas. Técnicas invasivas. Bueno, yo rápidamente les digo, yo soy cardiólogo intervencionista y ya he tenido bastante experiencia desde hace varios años haciendo tromboembolias pulmonares. Me acuerdo hace muy poco mi tiempo me trajo una el doctor Lázaro Torres de Comayán, de Tehuantepeque. Él pensaba que era un infarto y la verdad que tenía una embolia. Lo hicimos bien y todo. Desafortunadamente esa paciente fue a un hospital público y un colega le quitó la enoxaparina, que tuvo que haberla seguido dando terapéutica por lo menos 5 días, y después tras la palma anticoagulante oral se la quitaron, y la retrombosis está demostrado el estudio Gusto. Si no das heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas o no fraccionadas, la retrombosis es alta y se te puede morir, aunque la trombolisis haya sido exitosa. La embolectomía lo podemos hacer, tenemos catéteres de aspiración de trombos, fragmentación mecánica, tenemos catéteres para fragmentar el trombo. La trombolisis intrapulmonar nos ha ido muy bien. Obviamente se utilizan dosis más bajas. Se utiliza probablemente la cuarta parte de lo que se utiliza periférico. Y la cirugía abierta, pues no lo hacen acá. No conozco ningún cirujano que haya hecho una trombectomía abierta en Honduras. Los filtros de vena cada vez están en desuso. Se deja solamente para pacientes que está contraindicada la anticoagulación. Y nuevamente para pacientes que tienen lluvias tromboembólicas viniendo de las piernas. Esto es lo que nosotros recomendamos. Y obviamente que nosotros estamos a la orden para las preguntas. No sé si me están escuchando y comentamos algo, mis doctores. Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias por tan excelente información que acaba de compartir con nosotros. Ya hay alguien que están haciendo preguntas. La primera pregunta que tengo para ustedes es, en base a su experiencia clínica, ¿usted recomendaría o personalmente recomendaría realizar trombólisis en un paciente con tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto sin contraindicaciones? Sí, perfectamente lo puede hacer. Hágala, sin miedo. Le va a ir mejor. ¿Sabe qué pasa? Que el doctor, si usted solo lo anticoagula y de pronto usted sabe que los anticoagulantes, ya sea las heparinas de bajo peso molecular o las heparinas no fraccionadas, es incierto. A mí con esta señora norteamericana, yo no la trombolicé, el caso que les acabo de contar bien reciente, porque le había hecho 3 cirugías del doctor Salinas, 3 cirugías bien indicadas, bien operadas la señora, y entonces no podía ponerle ninguno porque está contraindicado, se ha tenido cirugía grande en menos de 3 a 6 meses. Entonces usé heparina convencional en bolo y infusión continua, y le juro que la señora se salvó, y tuvo todo, estuvo shock, presión arterial 40-20 fría, pálida, taquinédica, taquicárdica, ni la intubamos, la manejamos con herbo, con oxígeno de alto flujo, y se mejoró. Yo creo que estos casos, doctor, es un buen caso el que usted quiera hacer con riesgo intermedio a severo, trombolícelo, porque esos pacientes se mueren por la retrombosis o la trombosis inespecífica, sobre todo cuando ha embolizado varios segmentos. Por ejemplo, hay pacientes que embolizan ambos lados. Cuando usted tiene un angio CT, que a veces logran hacerlo rápidamente, y usted muestra trombo en los dos lados,
Se imaginen ustedes hacer múltiples trombos con solo heparina o heparina bajo peso molecular. La trombolisis es más exitosa porque lo hace homogéneamente, porque la sangre está licuada en todos lados y obviamente el poder, la combinación de heparinas más trombolisis es más eficiente. No se le olvide, doctor, que si está inestable, le toca darle soporte al ventrículo derecho para bajar las resistencias vasculares pulmonares, dobutamina, y obviamente si sigue en shock, norepinefrina. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, ¿cuál es el paciente más joven que usted ha tratado con tromboembolia pulmonar y si tenía factores de riesgo? Mire, le voy a contar una historia bien triste de una muchachita jovencita que desafortunadamente esta niña comenzó a tener relaciones sexuales bien joven. Y esa muchacha, ella no sabía que tenía un estado hipercoagulable. Ella había tenido 4 abortos. Imagínense usted, una cipota de creo que 17 años. Ya había tenido abortos y los ginecólogos, si hay algún ginecólogo acá, me gustaría que lo comentara. El ginecólogo se quedó con lo que nos enseñaron a nosotros hace muchos años con el TORCH. Toxoplasmosis, sífilis, gonorrea, el TORCH, acuérdense de eso. No averiguó por qué esta cipota, una niña tan linda, de 17 años, tenía abortos habituales. Pues el mismo ginecólogo le dio anticonceptivos orales. Esa muchacha hizo una tromboembolia masiva. Masiva, le cuento. Y afortunadamente nos agarró en el momento que estábamos en el hospital, llegamos a la emergencia a verla, y esa muchacha sí la trombolizamos, obviamente le combinamos heparinas con alquilice y salió. Pero también me ha tocado intervenir gente bien joven, de 22, 25, 27 años. Por ejemplo, tenemos hace poco, en febrero, presentamos un webinar con la Sociedad de Cardiología, Asociación de Cardiología, un caso del Hospital Militar de una muchacha que le habían hecho una cesárea, pero también tenía un estado hipercoagulable y le habían metido a la fuerza anticoagulantes orales, le habían metido en un acuerdo Cesarelto o Eliquis. No es que son malos, pero en las trombofilias, los estados hipercoagulables, la mujer no les va bien, no hay data, tiene que dar warfarina. No le dieron warfarina y es una trombosis recurrente masiva. A esa paciente tuvimos que entrar invasivamente, una muchacha bien joven. Entonces, lo que les quiero decir es que nadie está exento a tener tromboembolias pulmonares. Ya les mencioné los estados y las trombofilias la tiene gente joven o gente de mediana edad. ¿Hola? No le escucho. Sí. ¿Cuál otra pregunta? ¿Cuál es la incidencia de complicaciones por formación de coagulopatía en pacientes a los que se les dio el alta sin manejo ambulatorio con anticoagulante o en los que sí lo recibieron? Los que recibieron es muy baja la incidencia, menos de 1% de retrombosis. Si no lo reciben, la posibilidad de muerte y retrombosis es altísima, 90%, y hay mucha mortalidad. Por lo cual, si usted hace una trombolisis, doctor, no se le olvide que debe dejar heparinas de bajo peso molecular 72 horas, 96 horas, unos se afuscan más y lo hacen en menos de horas, y lo traslada para un anticoagulante oral, como Xarelto, ya les dije las dosis, como Apixaban, como Eliquis, Apixaban, Mantixa, ahora hay muchas marcas, o el Edoxaban, que es el Alixiana, se puede usar perfectamente, pero si es estado hipercoagulable, por anticuerpo antipofolípido, anticuerpo anticardiolipina, heparinas, lo traslada para el cuarto o quinto día con warfarina y hasta que esté el INR más de 2.5 a 3 para las heparinas de bajo peso molecular. Si no, la retrombosis es muy alta. Okay. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Pacientes con antecedentes de embolización cerebral es propensa a tromboembolia pulmonar? Y hace otra pregunta dentro de esta misma, si esta paciente embolizada debería de tomar algún manejo preventivo si ya tiene indicios de problemas de insuficiencia venosa, periférica, varices. Ahí les puse la tabla, me voy a volver a trazar para que miren esta tabla es mágica y bien sencilla. La pregunta del doctor, para que usted haga un embolismo cerebral del corazón, tiene que tener o un foramen oval permeable o tiene que tener fibrilación auricular o tiene que tener falla cardíaca con formación de trombos en el ápice del ventrículo izquierdo
o tiene que tener la válvula mitral con mucha estenosis reumática con fibrilación auricular o válvulas muy calcificadas que no son de origen reumática con fibrilación auricular. Eso hacia el cerebro. Ahora, si a usted le da, si usted tiene un foramen oval que no sabía que lo tenía, que lo hacen las hipotas también, los muchachos jóvenes, sobre todo las mujeres, y tiene un foramen oval y usted tiene una embolia cerebral, está más que indicado el cierre del foramen oval y obviamente cuidar el cerebro dependiendo de lo que diga el neurólogo. La anticoagulación es corta porque después de eso solo damos antiagregantes plaquetarios si usted tuvo un embolismo. A mí me ha tocado trombolizar, no les puedo dar nombres por cuestiones éticas, de gente rica y famosa aquí del pueblo, con este tipo de patologías. Obviamente se le ha cerrado el foramen oval. Nosotros somos pioneros también en cerrar con paraguas, con amplácer, los forámenes ovales, la CIA. Tuve una muchachita, una cipota, que tenía 4 agujeros en el septo intraauricular, hizo 3 embolias, nadie sabía, hasta que vino alguien bien entrenado, le hizo un eco transesofágico, le descubrió los 4 agujeros, me la pasó la neuróloga, la doctora Eunice Ramírez, y definitivamente le conseguí un amplácer triviforme, se dejó con clopidrogel, y le cuento que esa mujer no volvió a tener eventos vasculares cerebrales, gracias a mi Dios, y vive en España ahora, y bien, y esas muchachas no toman anticoagulantes, ni antiagregación, toma ya porque se curó, le cerramos los 4 agujeros del septo interauricular. Entonces la pregunta del doctor es interesante, muy interesante. Acuérdese usted que si usted tiene una muchacha de 20 años que le hace una embolia cerebral, búsquele un foramen. Conozco otra muchacha también, hermana de una doctora que también, por razones éticas no dio el nombre, que bailando en Nueva York en una fiesta emocionada cayó al piso, hizo una embolia al ojo y la muchacha ya vino conmigo con pérdida de la visión parcial. Le hicimos un eco transesofágico, documentamos un foramen oval grande, le aplicamos, obviamente, le implantamos un amplácer, que es indicación haber tenido un evento vascular. A los foramen oval no se cierran a todo el mundo. Tiene que haber tenido un evento vascular confirmado con resonancia magnética. Y le cuento que esa muchacha en Nueva York la trataron bien, la anticoagularon plenamente, mejoró su visión, todavía tenía como una hemianopsia cuando vino. Y ese caso es por estado hipercoagulable, lo que les digo. Por eso el médico debe de pensar en estado hipercoagulable, a los internistas, un buen médico general no se le debe escapar eso, mucho menos un cardiólogo. Tengo una pregunta aquí en relación a pacientes con COVID-19. ¿Usted sugiere iniciar anticoagulantes basándose en el resultado del dímero D o de inicio como profiláctico? ¿Y cuánto tiempo de anticoagulación se recomienda para un paciente recuperado por COVID-19? Le voy a contar. Mire, la nobleza médica no me podría hacer olvidar los trabajos de los chinos que aparecieron en el JACC, en New England, en Circulation, en Lancet, son de febrero o marzo. Yo mismo lo leí muy bien desde el principio. Desde antes que llegara el COVID a Honduras, nosotros nos comenzamos a preparar académicamente en la Asociación de Cardiología, le cuento. Y ya cuando comenzó hicimos varios webinars públicos, que todo el mundo lo sabe que lo hicimos. Y le voy a contar a ustedes lo siguiente. Si usted tiene un COVID leve, que es el 80% de los casos, y es una muchacha de 27 años o un muchacho de 27 años, la posibilidad que haga una trombosis es muy baja. No está en la data, ni siquiera esteroides se dan. Ahora, si usted me dice, doctor, fíjese que mi hermano tiene 30 años, tiene síndrome metabólico, tiene 30% de grasa corporal en exceso, ya tiene hipertensión y tiene intolerancia a la glucosa, no le amago. Le doy anticoagulación plena. ¿Y cuántos días? Me pregunta. Hasta que esté para que elige y que elige M está negativo. Hasta que tenga IgG positivo en sangre y IgM negativo, se lo quito. Puede ser 14 días o más. Porque si el IgM está activo, la posibilidad de trombosis siempre existe. Entonces, obviamente está activo. Yo quiero mis colegas, mis amigos, mis compañeros del colegio médico. Seamos pensantes. Acuérdense, el COVID leve se cura sin nada. Mi hija, les cuento de mi hija. Mi hija fue a Puerto Rico, mi hija es una atleta de 21 años, fue capitán de la Escuela Internacional 4 veces, MVP, es una atleta nata. Yo creo que lo agarró en una discoteca bailando con sus compañeras y compañeros en el Spring Break en Puerto Rico. En la primera semana de marzo, antes de que se hiciera el parada de todo, se fue a Gainesville, donde está su hermano, a Gainesville, no contagió a su hermano, a David, mi otro hijo. Ella tiene IgG positivo y tiene IgM negativo, nunca tuvo síntomas, de nada, ni calentura. De nada, para que vea, el COVID en el 80% de los casos se cura sin tratamiento. Por eso es que ha habido tanta controversia con validar
tratamientos que nosotros hondureños lo hemos usado de buena fe, mis colegas lo han usado de buena fe, yo no tengo ninguna duda, pero ustedes se dan cuenta que en este momento la mayoría de esos protocolos han sido bateados en todo el mundo. Miren, la hidroxicloroquina estaba metida en el protocolo Catracho, ya fue bateada en todo el mundo. No sirve ni como profiláctico, ni como terapéutico, lo prohibió Inglaterra, lo tiene prohibido Rusia, lo tiene prohibido todo el mundo, se muere mucho la gente de España, lo quitó Costa Rica, lo sacó, la Caja de Seguridad Social de Costa Rica lo sacó el viernes pasado, y entonces es bien controversial, pero si usted me dice a mí que usted tiene curado un COVID, que la IgM es negativo, que la IgG está positiva, que tiene anticuerpos, ¿por qué tiene que dar un anticoagulante a un paciente? Yo creo que no, porque me regozo, amén de que es un paciente con, como los que yo veo, que tienen COVID, pero con 7 stents. Si tiene COVID, pero con falla cardíaca. Si tiene COVID, pero con fibrilación auricular. La anticoagulación es forever and ever, para siempre y por siempre. Pero los COVID recuperados, no, usted no tiene por qué dar anticoagulación prolongada, porque más bien le puede provocar, imagínese, hemorragia a un paciente sin necesidad. Sí, otra pregunta, doctor. En un paciente con ictus isquémico, con transformación hemorrágica que presenta tromboembolia pulmonar, ¿cuál sería el mejor abordaje? En este paciente la trombolisis está indicada, es parte de lo que se contraindica en la trombolisis. O sea, tuvo un ictus isquémico, o sea, tuvo un infarto cerebral reciente, menos de 3 meses, no se puede. Hay que utilizar heparinas de bajo peso molecular. Y hay que usar, si no está en shock, heparinas de bajo. Si está en shock, lo meto en la sala de hemodinamia y uso solo bien baja dosis de actilice, que lo uso en el corazón. En COVID me ha ido bien. En el próximo webinar les preparo un caso del sábado pasado de una señora que tenía COVID, con una trombosis de la arteria coronaria, ha hecho un infarto severo, intenso, pero posterior, y la trombolicé in situ, le logré aplicar actilice intracoronario, porque después de ponerle balón, vi un montón de sanguijuelas, coágulos dentro de la arteria, y hasta después se pudo mejorar eso. O sea, lo que le quiero decir a ustedes, que este caso para el doctor, ese paciente con el ictus isquémico, manéjelo con heparinas, la trombolisis le podría provocar el infarto hemorrágico. Porque acuérdense que es importante esto, la pregunta del doctor es buenísima y a mí me encanta este tema. Ya me he peleado con algunos neurólogos con inteligencia, mucho por este caso. Fíjense bien, si usted tiene un infarto cerebral y le ocupa 40% del hemisferio, pilas con ese paciente, es posible que se le vuelva hemorrágico. Porque un buen porcentaje de este paciente, creo que es el 40%, puede volverse del infarto, se vuelve hemorrágico, sangra. Entonces, aquí los trombolíticos y la anticoagulación muy exagerada puede provocar un desastre terrible en el cerebro y se va a morir de cerebro y no de pulmón. Entonces, la pregunta es buenísima, le cuento. Y cuando hay un infarto muy extenso que ocupa dos lóbulos, por ejemplo, el temporal y el parietal, o el temporal y el frontal, o el parietal y el occipital, que están pegados, que están juntos, cuidado con esto porque la anticoagulación exagerada, otros los trombolíticos podrían hacer sangrar a ese paciente y convertir el infarto en un evento vascular cerebral hemorrágico. Tengo otra pregunta, doctor. ¿Con qué frecuencia pueden coexistir tromboembolia pulmonar más derrame pericárdico y derrame pleural bilateral, y cuál es el porcentaje de supervivencia? Esas son malas complicaciones. Si es un derrame leve en el pericardio, que no colapsa las cavidades, que no hay taponamiento, no pasa nada. Y hemos tenido casos así. Y si es un infarto pulmonar, es bien fácil drenarlo. Aquí en el Seguro Social, no sé si hay médicos allí, por ejemplo, Jaime Aguilar es experto en colocar catéteres de drenaje pulmonar. Lo hace muy bien. Él es muy bueno, es radiólogo invasivo él. Él lo hace bien, le cuento ese procedimiento que ya me lo ha hecho. En algunos pacientes ya los ha tratado así. Eso es fácil. El del corazón sí es más difícil. Si imagina usted tromboliza un paciente, lo anticoagula y le hace un taponamiento cardíaco, ¿quién debe drenarlo? ¿Usted a ciegas o prefiere un cardiólogo intervencionista bien entrenado que se lo drene? Nosotros sí lo hacemos, y obviamente nosotros nos dedicamos a eso, si somos cardiólogos intervencionistas y ponemos dispositivos dentro del corazón y ponemos, etcétera, hacemos valvuloplastias aórticas, pulmonares, implantes de válvulas aórticas, etcétera. Tenemos que estar bien entrenados en pericardio. Para mí es fácil hacerlo. Y lo hago en pacientes con cáncer, con tuberculosis, con etcétera, con pacientes sometidos a quimioterapias, etcétera. Entonces, para mí, yo le digo, doctor, que claro, el pronóstico se empeora si usted no lo drena adecuadamente.
y si quien le va a hacer la pericardiocentesis no está bien entrenado y le punzó en el ventrículo derecho, se le muere ahí nasal hemodinamia. Si no está bien entrenado, se le muere nasal hemodinamia, doctor. Porque un agujero en el ventrículo derecho es fatal, o en el ventrículo izquierdo, no digamos. La presión es más alta en el ventrículo izquierdo. Por lo cual, sí, la mortalidad se incrementa, doctor. Cada vez que hay complicaciones, la mortalidad se aumenta geométricamente. Si usted me quiere decir el porcentaje de mortalidad, si se tapone es 100, si no lo drena es 100. Si no lo drena es 100, doctor, pero si lo drena, la mortalidad disminuye a 17%. Y si los infartos pulmonares no deberían de complicarse, pues cada vez tenemos mejores, buenos médicos que hacen drenaje perfecto, colocando catéteres de drenaje con válvulas que se pueden abrir intermitentemente. Y si está sangrando, repone la sangre. En un paciente, muchas gracias, doctor, tengo otra pregunta, un par de preguntas más, creo. En un paciente con tromboembolia pulmonar que llega de manera tardía a su atención o a consulta médica, ¿cuál es la terapia de anticoagulación que se le debería dar a este paciente? Si está estable hemodinámicamente y es crónica, y usted le hace un eco, el cardiólogo le dice que todavía tiene hipertensión pulmonar, que el PAPS está deprimido, ese paciente, usted lo puede anticoagular. O lo anticoagul- Mire, yo he tenido pacientes que he tenido que anticoagularlos con heparinas de bajo peso molecular. Ejemplo, Vadiquet, 7500 unidades por 21 días. Tengo una paciente con fibrilación auricular, como en este caso que usted me acaba de dar, y o enoxiparina, 1 miligramo por kilo 2 veces al día, o usted puede usar anticoagulantes orales, Xarelto, el protocolo que le mencioné, 15 miligramos 2 veces al día, 2 semanas, y después le baja a 20 miligramos diarios. O sea, Eliquis 5 miligramos cada 12 horas, o Apixaban 5 miligramos diarios, o Lisiana 60 miligramos diarios sostenido, hasta que usted cure la causa subyacente. Si lo puede hacer ambulatorio, si inicia hospitalizarse, siempre y cuando no esté desaturado, siempre y cuando el paciente no esté taquimédico, no esté taquicárdico, y los signos que yo le presenté y que ustedes los pueden ver en la tabla. Entonces, siempre todos estos signos que están acá y los marcadores que le estoy mencionando, que aquí están los nuevos enfoques terapéuticos, lo pueden hacer. Entonces, aquí está, mire, esta tabla que le puede dar el estable y el inestable. El estable lo puede manejar bien fácil, lo puede hacer ambulatorio, mire el ala de su brazo izquierdo, la pantalla es a la derecha, pero a su brazo izquierdo dice la columna de abajo, ambulatorio, mire. Y en hospital, solo que las troponinas estén muy altas y tengan un riesgo estándar. Y dependiendo de eso, ese es el riesgo estándar. Y el riesgo de intermedio, submasivo, este paciente debe quedarse, lo fibrinolizas, que ya me preguntó el doctor, el riesgo intermedio, y la masiva, que saben que es fibrinolisis, o lo que nosotros hacemos de forma invasiva. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta, ¿qué tan protegidos están los pacientes con enfermedades crónicas que estén tomando continuamente aspirina o clopidogrel diariamente de desarrollar una tromboembolia pulmonar al momento de ser contagiados por COVID-19? Cero protección. Eso solo protege las arterias. Así contundentemente, mis queridos colegas, acuérdense, las trombosis de las venas son ricas en fibrinógeno. La protección con aspirina es muy baja, aunque apareció un estudio ahí de los ortopedas que funcionaba, mentiras, falso, muy baja. Aparecieron unos trabajos hace un par de años que no, que dar aspirina 500 miligramos al día después de cirugías, no le fue muy bien. Convencidos, acuérdense, mis queridos amigos y colegas, las trombosis del lado derecho venosas son ricas en fibrinógeno, por lo cual tiene que dar usted tratamiento antifibrinolíticos o medicamentos que actúan sobre los factores de la coagulación, el 10A o el otro, el 2A, por lo cual no, o la warfarina, eso sí. Lecoplavix o el clopidogrel o el Expanse o el que ustedes tienen o el que tiene cualquier laboratorio, clopidogrel y aspirina, le va bien en las arterias, incluso de las piernas. Hay estudios. Por ejemplo, el clopidogrel es mejor que el ticagrelor en las trombosis arteriales de las piernas. Le va muy bien. Le va bien en las carótidas, muy bien en las arterias, le va súper bien. Le va bien en el cerebro también. Hay varios trabajos, entonces, para que vean ustedes que no es que el clopidogrel está muerto, para nada. Es una buena droga. Pero hay que saberlo usar. En las angioplastas que hacemos de... Mire, tuvimos otro caso que lo menciono rápidamente en noviembre. Creo que me la mandó el doctor Valerio o el doctor Raúl Celaya, no me acuerdo en este momento. Yo vi dos mías y una que me mandó uno de estos colegas con una angina mesentérica. Y a esa señora le pusimos un stent. Belleza quedó en arteria mesentérica superior. Se le quitó la angina, pasó su Navidad feliz.
una señora bien mayor. Pues resulta que ahorita, acuérdense que estamos hablando de lechos arteriales, pero en esta pandemia el COVID, le cuento que alguien, un doctor en Puerto Cortés, le dijo que no tomara Plavix, clopidogrel y aspirina para el stent. Le quitó todo. No me pregunten por qué, no les puedo contestar. Y la señora se trombosó el stent. ¿Sí imaginan ustedes? Se trombosó y hizo una trombosis mesentérica salvaje y obviamente no aceptó la cirugía, no le fue bien con heparinas, trombolisis no estaba indicado, había que entrarle invasivamente, pero ya tenía una colección de sangre en la cavidad abdominal y les cuento que la señora terminó muriendo. Para que vean las desgracias que suceden. Por eso los médicos tenemos que ser humildes, compartir los casos, tomar decisiones colegiadas, porque estos casos son difíciles. Mi colega, la doctora Karen Padilla, fue la que vio este caso, y Douglas Álvarez, en el hospital militar de la muchacha que le dije, una cipote de 20 y pico de años, que le habían hecho una cesárea, pero tenía un estado hipercoagulable. Casos como estos abundan, les cuento. Por eso este tema es muy interesante. Pero los médicos que trabajan en las emergencias, por ejemplo, el Seguro Social, el Catarino, en hospitales, y llegan tromboembolias pulmonares inestables, con riesgo intermedio, submasivo, no le amaguen, usen fibrinolisis. Si tienen actilisis, mejor. Si no tienen estreptoquinasa, y el protocolo es igual 2 horas. Y si está en shock y no tiene acceso a una sala hemodinámica o hemodinamista, trombolícelo también, anticoagúlelo y crucemos los dedos, que eso es lo que hacemos. Así que, no sé si tienen más preguntas. No, doctor, no hay más preguntas. Muchísimas gracias por su explicación. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos y los felicito a todos los colegas. Dios nos bendiga en esta pandemia. Le suplico a todos los colegas que están escuchando esto y que me vieron en este webinar, sigamos estudiando. Nadie tiene la verdad en COVID. Yo les puedo contar rápidamente los trials que están en este momento trabajándose, que van bien. Van bien el trial con Remdesivir. En Estados Unidos lo están haciendo en Clínica Mayo, lo están haciendo en Houston, lo están haciendo en Cleveland, lo están haciendo en Monte Sinaí, lo están haciendo en el Presbyterian Hospital de Nueva York, que es Remdesivir alfa interferón beta 2D que ya tenemos en Honduras, lo estamos usando con buen suceso, y en los graves tocilizumab, cuando las tomografías muestran ya un patrón de haber tomado, se está usando con buen suceso. Esos son los mejores trials. Y obviamente si el pulmón ya tiene infiltrados inflamatorios, los esteroides, pero no en todos los casos, no a todo el mundo le va bien. Entonces esos son los trials. Los rusos le compraron una molécula a Sankyo de Japón y están usando otro medicamento antiviral, que es el Favipiravir, y le está yendo bien, le cuento, los rusos dicen que están yendo bien contra el virus. Se están usando anticuerpos de gente que ya se han hecho unos cuantos en Honduras, que Costa Rica comenzó primero en Centroamérica, de suero, de pacientes infectados que tienen IgG positivo y IgM negativo y el hisopado negativo. Y se están usando también, ya comenzaron a vender, están próximos a comenzar a vender anticuerpos contra el COVID también en inyecciones, no con sangre, no con plasma, sino que con inyecciones subcutáneas. Entonces, todo esto, les cuento, está en un albur, hay productos que funcionan, que no funcionan, la citromicina tiene efecto para prevenir infecciones secundarias, la colchicina es buena, sigue siendo un buen antiinflamatorio, bueno, bonito y barato, la ivermectina solo tiene estudios in vitro, no conozco ningún estudio en vivo, ninguno lo conozco. ¿Qué tenemos que hacer los hondureños? Seguir estudiando, ser creativos, compartir conocimientos, seguir leyendo. Nadie puede decir que es el papá en COVID. Ningún hondureño puede decir que es el papá en COVID. Los protocolos nuestros pues han sido ideas de algunos colegas que, bueno, se pueden ensayar. Pero acuérdense, el COVID leve, 80% se cura. Los que tenemos que volverle ojo son los de alto riesgo. Los que hacen COVID moderado a severo, que son el 20%. De ese 20%, 14% evolucionan a severos. Y de ese 14%, 5% van a intubación y ventilación mecánica. Y de ese 5% la mitad se mueren. Recordemos eso. Dios nos bendiga a todos. Un abrazo y se les quiere y respeta a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Somoza. Ya terminada la sección de preguntas y respuestas, pues nuevamente muchas gracias por el aporte que nos ha ofrecido esta noche, doctor, y compartir con nosotros su valiosa experiencia en el tema de embolia pulmonar. Queremos agradecerles también a ustedes, todos los médicos que nos han acompañado esta semana. Y la invitación es para el día lunes, para continuar con el seminario, con un tema nuevo que esperamos que sea de su total interés. Buenas noches. Buenas noches.